Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? ¿Qué hacen, mis chicas? Buenas tardes, bienvenidas al vlog de hoy. Hoy día martes, ¿cómo estamos hoy, mi amor? A 16. Hoy estamos a 16 de octubre. 17. A 17 de octubre, día martes. Esperando que estén bien, mis chicas, que Dios la bendiga mucho. Bueno, pues el día de hoy yo le subí vlog, chicas, eso espero, porque ahora lo puse a subir, espero que ustedes lo hayan visto. Y bueno, ya vieron en ese vlog que le subí hoy, que fui al Encanto a comprarme mis esferas grandes. La estoy mirando porque la tengo en la mesa. Y bueno, pues nada, ahora puse un café, ya está, lo voy a endulzar. Bueno, no sé si le ponga azúcar al mío o un poquito de leche, vamos a ver. Pero, nada, estoy lista aquí ya con Wilma, que está por aquí sentado, que vamos a sacar mis adornos navideños que están en el closet. Lo voy a traer todo para acá, para la sala, voy a sacar todo. Y puede ser que me ponga a decorar el árbol. Miren, chicas, déjenme sentarle para decirle esto, miren. Como yo le dije en un blog pasado, hace como dos blogs atrás, yo les dije, chicas, que estaba en un modo que solo me importaba como yo me sentía, mi opinión y cosas así, como que estaba en ese modo de darme prioridad yo. Entonces, antes, le voy a tocar ese tema para decirle esto, antes pues nada, yo me hubiera arreglado, maquillado, pestañas, una ropa bien bonita para decorar el árbol, ponía una ropa roja, un gorrito navideño, no sé, yo tomaba ese día como para decorar el árbol. Es muy bonito, claro que sí, pero yo estoy en este momento de mi vida como que quiero todo tan relajado, tan relax, tan espontáneo, que miren, yo me voy a poner a decorar el árbol. Entonces, chicas lindas, así mismo como yo estoy ahora mismo, yo tengo el ánimo, el deseo, la ilusión de ver mi árbol decorado, porque yo tengo que esperar un día en específico a tener todo lo de decorar, a que yo esté arreglada, maquillada. No, el momento es ahora. Si yo siento esa emoción, ese deseo de decorar mi árbol, pues yo me voy a poner a hacerlo, chicas. No quiero esperar como, no, que un momento específico, que yo esté bien bonita, bien arreglada. No, el momento es ya. Entonces yo estoy haciendo eso conmigo, no llevándome como del protocolo de las redes sociales, no, sino yo haciendo las cosas particularmente a mi manera, a mi modo, como yo me sienta. Ven, yo estoy así, como yo misma, complaciéndome en las cosas que quiero hacer. Y nada, vamos a sacar mis decoraciones y yo voy a decorar el árbol aquí. Chelsea está en la universidad, llega como a las 6 de la tarde. Wilmer y Natalia llegaron del colegio ahorita y están ahí en su cuarto. Y Wilman está aquí conmigo, chicas. Así que yo voy a decorar el árbol para yo verlo así decorado bien lindo, para que mis hijos también lo vean así bien lindo y lo disfrutemos todos aquí en la casa. Nada, chicas, vamos a empezar. Nada, si ustedes amanecieron con ese espíritu navideño, amanecieron con esa energía como y ese ánimo de poner unas luces en su galería, en su balcón, de decorar su cocina, su sala, háganlo, chicas. Háganlo, no se detengan porque tal vez y que los vecinos que vayan a decir o pensar o lo que sea, no, háganlo, háganlo, pongan sus cositas ahí. Yo voy ahora a ponerme en eso, chica, voy a ir a relajarme, a decorar este árbol con lo que tengo en la casa y con las cositas que compré. Así que vamos a sacar todo. Bueno, chicas, ya saqué todos los adornos, ahora les enseño, miren. Y esta tacita hermosa, esta es del año pasado, de Casa Cuesta.
Todos los años en Casa Cuesta sacan una colección de tazas navideñas hermosas y esta fue la que yo compré el año pasado, que me encantó mucho. Y este año estoy loca por ver cuál colección ellos van a poner de tazas navideñas para comprarme otra tacita nueva. Bueno, voy ahora a de una vez tomarme mi café ahí, ya la lavé, está fregadita ya, porque la tenía guardada ahí con todas esas decoraciones, entonces ya está limpia. Entonces, miren, chicas, lo que yo voy a hacer, ustedes saben que el árbol se le dañaron varias luces. Yo voy a, como yo, ustedes saben, bueno, las que son nuevas, yo tenía un árbol súper grande, le voy a dejar una foto por aquí, que ese era el que yo siempre ponía allá en mi sala, en el apartamento. Entonces, ese árbol, cuando yo me mudé a esta casa, yo lo vendí porque era demasiado grande y aquí no me cabía en ningún lado. Y yo pues compraba muchos bombillitos para ponerle a ese árbol y aquí los tengo. Entonces, como a este árbol se me le dañaron algunos bombillitos, ese árbol tiene luz incluida, pero le voy a tener que agregar estas luces para que se vea así bien lindo, porque a mí me gustan los árboles que tengan muchas luces, que prendan y apaguen, se vea bien lindo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, Irma la va a probar. ¿Quieren a Nati allá? ¿Dónde está? A ver. Ay, sí, sí prenden, gracias a Dios. Esas son de 200 bombillitos. Chicas, miren cómo quedó el árbol, qué bonito. Miren, ahí tiene 400 bombillitos. Porque le pusimos dos extensiones de bombillitos de 200 cada una, más lo que tenía el árbol. Oh, bring us a
Bueno, chica, yo estoy súper emocionada armando mi arbolito, decorándolo. Miren, acá estas esferas grandes, yo traté de ponerla pues en los huequitos donde, bueno, donde el árbol tenía como los huequitos más grandes. Pero sí voy a comprar un paquete de esferas así grandes, pero rojas, porque sentí como que le faltaron rojas. Y también hay algunos espacios en el árbol que quiero ponerle de esas esferas. Así pues la intercambio, la pongo la verde más para arriba, pongo roja abajo y hago un rejuego, porque sí sentí que necesito más esfera de esta grande. Me encantaron mucho y rellenan muy bien el árbol, así que próximamente pues estaré comprándolas. Y no se preocupen que yo les enseño cuando yo le ponga las esferas rojas grandes que voy a comprar, y yo sé que el árbol se va a ver mucho más bonito. Y nada, chicas, yo encantada armando mi árbol, emocionada, y de verdad que, ay, no, me encantó. Este año quise decorarlo así. Nunca le, bueno, yo siempre los árboles que decoro trato de hacerlo con los colores tradicionales, pero no incluía el color verde, solo el rojo, el blanco, el dorado, pero nunca ponía esferas verdes, pero este año sí quise ponerlas porque se ven bonitas, me gustan. Y también trataré de comprarme otros ornamentos para el árbol, que ya próximamente también se lo mostraré. Bueno, chicas, pues nada, sigan disfrutando aquí de cómo yo decoré el árbol y todo lo demás. Chicas, estoy terminando ya y solo decoré el árbol con esferas y con ramas, y ahora le voy a poner cinta porque me gusta más así. No sé, no me llama tanto la atención ponerle flores de Pascua. Yo tengo ahí flores de Pascua, pero no se las voy a poner al árbol porque prefiero el árbol así, solo con esferas y ramitas. Y la cinta, que casi no la uso en verdad, pero esta vez quiero ponerle cinta al árbol. Pero soy así de decorar el árbol sin flores de Pascua, no sé, me encanta así, solo con esferas. Así que bueno, vamos a hacer ahora los lazos para el árbol. Cinta mezclada, se ve también súper bonito. Me encanta cómo se ve con las dos cintas, muy lindo. Así ve, solita, color oro, se ve bien linda. ¿Ven? Bueno, ahora me falta, chicas, hacer varias. Miren, aquí también puse otra. Le da un toque bien hermoso al árbol. Voy a hacer varias para ponerla ahora. Mis chicas, estoy agotada, cansada, pero estoy feliz. Bueno, miren, déjenme explicarle. Decoré el árbol
Ya saben, falta mucho todavía para Navidad, así que tengo mucho tiempo para comprar detalles y cosas que necesito. Así que decoré el árbol con lo que tenía en la casa y con lo que vieron que pues ya compré y las cositas que yo no había usado. Entonces, sí me di cuenta que me faltan algunos detalles por ponerle al árbol, que según vayamos yendo a la tienda y cositas que me vayan gustando, las voy comprando y se las voy poniendo, pero tampoco es que lo quiero muy lleno. Pero sí algunos detallitos me gustaría ponerle. Así que miren, chicas, decoré el árbol, la sala la vamos a decorar en otro blog. Vamos a poner los cojines, una manta que quiero, ya verán qué colores que quiero usar. Espero yo poder encontrar esa manta que quiero y ese color y también los cojines. Tengo algunos cojines, me faltan otros. Pero bueno, le voy a enseñar el árbol cómo me quedó hoy con lo que le puse. Me encanta, está hermoso. Y bueno, pues espero que a ustedes también les encante. Así que les voy a enseñar el resultado final de la decoración del árbol.